Continuamos y este es Gamerland de una manera más, no sé, personalizada. Hoy les quiero presentar a esa voz oficial que ustedes han visto su trabajo en Gamerland. Douglas Echeverría ya con nosotros y vamos a jugar en esta pues nueva propuesta de consola que está para diferentes PlayStation 4, PC, entre otros más, Elden Ring. Douglas, bienvenido. Muchas gracias, Steven. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes, ¿verdad? Con todo el equipo de Buena Onda. Y esta vez, ¿verdad? Estamos con una experiencia diferente. Les hemos querido traer uno de los juegos más nuevos. Apenas la semana pasada ha salido y pues ya estamos listos para mostrarlo. ¿Por qué se dice en internet que tiene un gran grado de dificultad Elden Ring? Lo que sucede, Steven, es que Elden Ring es un juego diseñado por Hidetaka Miyazaki, uno de los creadores japoneses que tiene la filosofía de que los juegos tienen que ser para disfrutarse y no para terminarse en una tarde. Entonces, ellos se han enfrascado siempre en que un solo enemigo, por muy simple que sea, tenga la completa capacidad de poder terminar con tu juego. ¿Qué tan cierto esto es? Como que me da una temática como que fuera la película del Señor de los Anillos. Sí, con gusto. Ahorita vamos a cargar el juego, vamos a esperar que... nos muestre ahí. Bueno, más o menos hablándote un poco de este juego, Elden Ring es una especie de secuela espiritual de lo que es la saga Dark Souls. Está ambientada en un mundo medieval oscuro, a donde se le da bastante prioridad a lo que son los dragones, a criaturas oscuras, la magia. La edad medieval, por decirlo así. Exacto, caballeros, todo ese mundo es el que existe en lo que es Elden Ring. Entonces, ¿pero qué sucede con este juego? Este juego ha sido diseñado para ser un juego de mundo abierto. Sí. O sea, lo podemos catalogar como una especie de Grand Theft Auto. Ah, qué chido. Pero en el mundo medieval. Ahí tenemos ya cargado lo que es el juego. ¿No da la opción de uno elegir el caballero con el que se va a enfrentar o sí? ¿Cómo no? Sí. Tenemos la idea de que la próxima semana poder tener un tutorial completo de cómo ayudarte a ti a elegir qué tipo de clase vas a utilizar. Entonces, en mi caso personal, pues yo he elegido lo que era un samurái, pero lo he ido convirtiendo poco a poco en un personaje más estilo caballero, que es el que tú estás viendo aquí. Que vamos a ver aquí, quiero ver si podemos hacer que salude el personaje. Ahí está. Entonces, chasquidos así. Exacto, es la manera en la que te comunicas en este mundo. Entonces, ¿en qué consiste? Como te digo, es un juego de mundo abierto donde andamos a caballo y podemos andar perfectamente explorando. Una de las cosas que más gusta de este juego qué es, bonito, sin lugar a dudas, su aspecto artístico. Sí. Esta es una de las cosas que entra por tus ojos, completamente inspirado en lo que es el manga de Berserk, un manga bastante famoso que ha sido como la fuente de inspiración principal del creador de este juego. Entonces, tú puedes andar perfectamente en este mundo que, pues, debido, ¿verdad?, a lo extenso que es, yo no he tenido la oportunidad de explorarlo todo. De hecho, es bien breve lo que tengo yo del mapa. ¿Hay villas? ¿Hay como lugares, pueblos? Sí, tú puedes ver y los desarrolladores te dicen, todo lo que tú puedas ver, ese castillo que está hasta allá, a lo lejos, que tú distingues allá, sí, ese lugar es explorable. Tú puedes llegar ahí, de hecho, podemos ir perfectamente si nosotros nos damos la tarea de irnos directo acá. Y puedo teletransportarme perfectamente ahí. A ver, hagámoslo. Pero por cuestiones de la jugabilidad, nos vamos a ir esta vez a esta zona de acá para poder mostrarte cómo funciona más o menos el juego ya a la hora de pelear en sí con los enemigos. De hecho, Douglas, nosotros que hemos tenido otro tipo de consolas o también teníamos PlayStation 4 y todos y PlayStation 5, las personas dicen, bueno, yo veo ese paisaje, pero siento que nunca llego. Acá entonces sí se da como esa interacción entre los paisajes, sí, y el jugador. Correcto. La idea de este juego es que todo lo que tú veas y tú dices, hey, yo quiero ir a explorar ahí, sí, lo podés hacer sin ningún tipo de problema. De hecho, aquí voy a salir para que puedas ver un poco. Estoy en una zona completamente diferente del mapa. Unas medusas se ven. Vamos a evitarlas de momento porque de lo contrario, pues hasta acá vamos a llegar. Aquí lo que yo quiero mostrarte es cómo funciona más o menos el juego. Me voy a equipar con un arma diferente para poderte mostrar las diferencias, porque esta que tengo acá de momento lo que hace es generar una especie de magia. Este juego, si tú tienes dudas acerca de... ¿es tan difícil como dicen? Sí, lo es. Pero el juego te da bastantes facilidades. Por ejemplo, si quieres pelear a distancia, te puedes convertir en un mago. O en mi caso personal, utilizo bastante esta otra opción, que es una arma diseñada para poder atacar con hemorragia. El arma lo que hace es tener la facilidad de poder hacerle más daño a los enemigos. Vamos a ver. La pregunta es, Douglas, la gente que, pues, que se conecta también en línea, ¿puede entrelazarse los jugadores para este videojuego?
Sí, por supuesto. Una de las ventajas que tiene este juego es que tú tienes la completa facilidad de poder invocar a otros jugadores para que ellos te puedan ayudar. Vamos a intentar hacerlo, solo nos vamos a quitar de encima este esqueleto que está por acá. Ok. Vamos a... Ahí está. Muy bien, ya lo tenemos. Vamos a buscar rápidamente el ítem para poder invocar a otro jugador. Vamos a probar suerte. Aquí hicimos una señal para ver si hay alguien cerca. Lastimosamente solamente tenemos mensajes. Aquí hay gente que te da o como consejos. Tú puedes dejar señales ahí. Ahí te dicen, antes que nada, dice que invoques a alguien. De lo contrario, se te va a hacer súper difícil. Encontrar el motivo de la misión. Aquí lo que vamos a hacer es intentar ir nosotros solos. Vamos a ver si podemos aguantarle a este jefe. Vamos a buscar esta arma, a ver si con esta somos capaces de poder. Y vamos a intentar llevar también una invocación para que no nos vaya a ser tan difícil el juego en este aspecto. Vamos a buscar por acá, este que están acá, ¿ok? El juego aquí te da también la opción de que si tú no encuentras a alguien, ok, no hay ningún problema. El juego te da opción para que puedas tú invocar también a tus propias ayudas. De momento no podemos porque estamos intentando hacerlo en línea. Vamos a intentar acá usar la magia contra este espectro. Aquí una de las cosas que hay que tener más en cuenta en Elden Ring y todo lo que es la saga Souls es de que aquí los enemigos no te dan descanso. Tenés que tener muy pendiente todo lo que te está atacando todo el tiempo. Voy a usar magia aquí otra vez para intentar quitarme de encima. ¿Hay versiones de diferentes idiomas o solo están en inglés, en español? Fíjate que normalmente no hacen traducciones de voz, más sí de subtítulos. Si tú te das cuenta, ahí está completamente... ¿En español? En español. Bueno, aquí me ha aplicado él una hemorragia. Voy a intentar mantener distancia, si no, hasta acá llegamos. Vamos a usar la magia nuevamente. Ok, lo esquivó. Es parte de las armas, bueno, tanto físicas como de la magia dentro de este videojuego. Esa es una de las ventajas que tiene, que tú aquí si te dices, bueno, yo quiero usar magia, pero estás usando solo un caballero, no hay problema. Puedes perfectamente también equiparte con magia, así como estoy haciendo yo, y tratar de hacer el juego un poco más sencillo, porque si te das cuenta, bueno, aquí lo logramos matar, pero realmente estuvimos bastante cerca de que... ¿Habrá alguien hasta este momento que ya habrá llegado a los límites del videojuego, que ya lo topó, como decimos nosotros? Sí, por supuesto, hay mucha gente, más que todo los que son los gamers, los japoneses, llamémoslo así. Sí. Ellos son unas personas completamente de otro nivel. Ellos ya han terminado este juego. Ellos son, de hecho, los primeros que suben guías. Como te comentaba, nosotros vamos a procurar la próxima semana dar tips de cómo poder... sacar más adelante este juego, qué tipo de armas le pueden ayudar, pero la pregunta aquí es, ok, me gusta, pero yo lo veo muy difícil, yo quiero que sea sencillo. El juego te da las facilidades, como te mencionaba, porque, ok, no quieres andar a pie, perfecto, llamas tu caballo y te puedes ir a explorar perfectamente el área que tú gustes. Me gusta bastante las gráficas. Esa es una de las cosas que más trabajó el creador de este juego a lo largo como de 5 años, si no mal recuerdo, y es de que el juego estuviera diseñado de una manera artística que fuera bastante, bastante llamativa. Aquí, como ves, nos encontramos un pequeño grupo. Vamos a intentar quitárnoslo de encima. Vaya, nos bajaron del caballo. Te quedaste sin energía. Vamos a intentar quitárnoslo de encima con esto. Ok, y aquí el enemigo estaba intentando llamar refuerzos, ya no tenía. Y así puedes pasar horas y horas y horas en esto. Esta es una de las cosas buenas de este juego. Tú no te tienes por qué atorar. Si tú tienes ganas de ir a explorar el mundo que está ahí, tú te puedes ir perfectamente. Aquí aparecieron otras cosas. Tú dices, uy, eso se ve demasiado difícil. No hay problema, te vas. Puedes regresar después cuando ya tengas un mejor equipo. Incluso hasta poder saltar con el caballo y dedicarte aquí a explorar a tu propia manera. Esa es una de las cosas geniales. De hecho, el creador de este juego tomó inspiración en el juego de Zelda, que es de Nintendo Switch. De hecho, te lo iba a mencionar, que me transportaba a ese tipo de consolas, pero como estábamos enfocando, es que no son de la marca de Nintendo, sino que son para otros tipos de consolas, por eso no te lo mencioné. Pero la verdad, pues, Douglas, esta es una muy buena opción. Nuevamente, si podemos repetir para qué consolas están y cómo te podemos encontrar a ti para que les puedas dar la guía a la gente para que esté bien enlazado en esto. Sí, bueno, este juego ustedes lo pueden encontrar perfectamente en PlayStation 4,
PlayStation 5, sí, en las diferentes consolas de la familia Xbox, y también lo pueden jugar completamente en PC, aunque en PC ha tenido unos problemitas por ahí que están intentando ellos a reparar con parches, pero si ustedes se dan cuenta y tienen las ganas de querer probar un juego diferente, Elden Ring es una de las mejores opciones. Es un juego de mundo abierto, puedes usar magia, puedes usar armas, y te lo digo, la mayoría de la gente está completamente complacido. Es uno de los juegos mejor valorados en Metacritic, que es una de las páginas oficiales, que si tú quieres saber si un juego vale la pena y tú vas ahí, lo encuentras ahí, tú dices, ese juego vale la pena. Bueno, y de hecho nos vas a traer la próxima semana en Gamerland esas especificaciones o esos tips para que la gente lo pueda jugar. ¿Cómo te buscan en las redes sociales? Bueno, pueden encontrarnos como Truqueros SB. Ahí estamos subiendo, ¿verdad?, también lo que son las secciones de Gamerland. Ahí puedes encontrar diferentes tipos de tips de juegos anteriores que ya hemos revisado. Y ahí también nosotros vamos a estar subiendo, ¿verdad?, los trucos que vamos encontrando para este juego, en hacerle honor a la página de Truqueros. Bueno, nos vamos a una pausa, mira, Douglas, pero antes, bueno, nos vamos mejor a video, pero antes quiero que despidas diciendo tu frase icónica, por favor. Ok. Yo soy Douglas Echeverría, digamos no al Game Over. Vamos al video, ya volvemos con más de Buena Onda. Okay.